triple toe, muy bien los dos. Triple loop, muy segura. Programa sin grandes dificultades porque podían haber arriesgado quizá más en el... Él era bailarín de danza, de la especialidad de danza de salón, pero pasó después por el ballet y ha terminado en el patinaje artístico, que es curioso, las vueltas que da la vida de una persona. Ese es el doble twist. El chico siempre debe de coger a la chica por las caderas, acabar la chica sobre un pie y al mismo tiempo ponerse él también sobre un pie. O sea, que tiene esas pequeñas cosas esta disciplina que no es fácil verlo. Este es el levantamiento del grupo 5. El chico siempre tiene que tener el brazo totalmente estirado por debajo de la rotación. Está siendo muy buena. Y esta va a ser la primera referencia que vamos a tener de los patinadores para el resto, los 19 parejas que llegan en los componentes. Está rondando los cinco puntos más o menos. Las transiciones siempre suele ser la nota más baja de todos los patinadores y es la nota que está por debajo de los 5. Y en componente, en técnica, como ven, la que se reflejaba en ese marcador que nos ponen durante toda la actuación, 29-70. Es su primer campeonato de Europa, de manera que esta es una referencia para ellos. Y está bien verlos.